En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de Dios Padre, y de Jesucristo su Hijo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, «No hay árbol bueno que dé fruto dañado, ni árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón es lo que habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? El que se acerca a mí y escucha mis palabras y las pone por obra, les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edifica una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra sin cimientos, arremetió contra ella el río y enseguida la derrumbó desplomándose. En este día, querida comunidad, en que recordamos el dulce nombre de María, pensamos que nadie como la Virgen ha sabido construir su casa. Nadie como María ha sido el árbol más bueno ni más sano. Por eso, mirándola a ella, nosotros queremos también edificar nuestros proyectos de vida, nuestras casas, sobre la roca firme que es su Hijo. También nosotros, mirando a la Virgen, queremos llegar a ser esos buenos árboles para que un día también se cosechen de nosotros buenos frutos. Y en este día la Virgen sea una inspiración para ponernos a la obra, a la manera de María y así edificar la vida según los proyectos de Dios. Que los frutos que Él espera puedan ser de aquellos que tienen sólido cimiento. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María les bendiga Dios Todopoderoso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.